fenómenos del partido Real Madrid-Barcelona correspondiente al Campeonato Nacional de Liga de la Primera División. El partido que va a enfrentar al actual campeón de Liga, el FC Barcelona, y al líder de la competición, el Real Madrid, con 6 puntos de ventaja sobre su inmediato seguidor. El estadio Santiago Bernabéu poco a poco se va llenando, ya prácticamente todas las localidades están cubiertas por un público que ha agotado todo el papel existente. Ha llovido ligeramente. Entre el griterío general, apoyado lógicamente por la mayoría de su público, que llena el estadio Santiago Bernabéu y con esa monumental bandera con las estrellas de la Comunidad de Madrid y los colores blancos, precisamente en la zona sur, donde están ubicados los ya tristemente famosos Ultrasur. Sobre ellos esta bandera de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Real Madrid, cuando los jugadores blancos ya están en el terreno de juego. Van a jugar por el Real Madrid Ochotorena, Chendo, Sanchís, Maceda, Camacho, Michel, Gallego, Juanito, Butragueño, Valdano y Hugo Sánchez. Ahí tienen la alineación blanca. Mientras en el Barcelona van a jugar Urruti, Gerardo, Miguel y Alessanco, Julio Alberto, Víctor Pedraza, Moratalla, Calderé, Archibald y Amarilla. Vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Bautista Sensi, que está en el terreno de juego. Adelante, Juan Bautista. Buenas tardes, aquí con nosotros Carlos Santillana, un hombre que ha jugado muchos partidos de esta máxima rivalidad con el FC Barcelona, pero que hoy, de momento, no salta en la alineación inicial, disgustado por no poder entrar. No, bueno, normalmente este equipo que está en este momento en el campo es el que viene actuando normalmente. Yo he tenido muchas oportunidades de actuar, pero no de titular, y por lo tanto tengo que aceptar esta situación, aunque, como es lógico, cada uno de nosotros piensa que los que estamos aquí en el banquillo, que podemos tener sitio en el equipo, pero el entrenador desde toda la temporada ha dado con un 11 y es el que más o menos viene jugando habitualmente. Por lo tanto estoy normal, tranquilo y con la esperanza de poder intervenir en cualquier momento durante el transcurso del encuentro. Santillana, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de hoy? Bueno, el pronóstico siempre es incierto porque Madrid-Barcelona son partidos muy difíciles de pronosticar, pero hoy con el ambiente que hay en el campo, con lo que nos jugamos, que es prácticamente el acariciar la Copa de Campeones de Liga, yo creo que no se nos puede escapar la victoria. Vamos a luchar todos, los que están dentro y los que estamos aquí afuera, con nuestro apoyo moral para conseguirla, y ojalá que la suerte nos acompañe, que siempre es importante en el deporte que la suerte te acompañe. Gracias, Carlos. Vamos a devolver la conexión a Martí o José Ángel, pero antes indicar un dato. Se han recaudado 50 millones de pesetas en taquillas. Gracias, Juan Bautista. Hemos de recordar que el FC Barcelona presenta hoy 6 bajas importantes. La del alemán Bert Schuster, la de Klos Marcos, que está presente en el estadio Santiago Bernabéu, se ha desplazado este mediodía a la capital de España, Rojo, y los 2 lesionados del pasado miércoles ante la Juventus de Turín, Esteban y Carrasco. El Real Madrid presenta la baja ya habitual de Gordillo, su centrocampista, así como la duda hasta última hora, que se ha confirmado como titular, de Maceda a causa de la meniscitis en su rodilla. 6 puntos separan a ambos conjuntos. El Real Madrid es líder con 46 puntos y 18 positivos. El FC Barcelona tiene 40 puntos en su haber. A estas mismas alturas de temporada, el pasado año, el FC Barcelona contaba con 2 puntos menos que los actuales del Real Madrid, equipo que no ha perdido en la presente liga ni un solo punto en este estadio de Santiago Bernabéu. Ha disputado 14 partidos y ha vencido en los 14. El Real Madrid no pierde desde el 23 de noviembre, en la jornada 13ª en que perdió por 3-2 ante el Valladolid en la capital del Pisuerga. En estos momentos ahí tienen al FC Barcelona, que hace su aparición en el terreno de juego con su capitán José Ramón Alessanco al frente. Un FC Barcelona que va a jugar a prácticamente su última baza en ese intento de igualar y superar al Real Madrid. Urruti, Gerardo, Miguel y Julio Alberto, Víctor, Alessanco, Calderé, Pedraza, Amarilla, Archibald y Moratalla son los hombres que Terry Venables ha puesto en liza cuando el señor Urizar Azpitarte acaba de salir al terreno de juego. Sí, adelante. Estamos con el colegiado que va a dirigir el encuentro, y Ildefonso Urizar Azpitarte. ¿Muchos nervios? No,
Está completamente tranquilo. Sumamente tranquilo. La semana pasada dirigió un partido, esta semana, contraveniendo un poco el reglamento arbitral, vuelve a dirigir esto. ¿Qué se siente en ese momento? Nada, pues una satisfacción porque el Comité Nacional me ha dado este partido. ¿Estaba previsto que hoy Sánchez Arminio arbitrase con usted? No, estaba previsto nada. Bueno, que juez de banda, estuviese de juez de banda. No, tampoco estaba previsto. Los dos equipos muy contentos con su designación para este encuentro, o sea, que eso tiene que agradar mucho. Sí, es importante. Que tenga suerte. Claro. Urizar Azpitarte, sin duda alguna uno de los mejores colegiados españoles, aunque sin ser internacional. Son las paradojas de la organización arbitral española. Ahí le tienen con sus auxiliares, señores Sánchez García y Vegas Trápaga, encargados de dirigir este importante Real Madrid-Barcelona, que no es nuevo para Urizar, puesto que ya la pasada temporada dirigió en este mismo escenario este mismo encuentro. Real Madrid-Barcelona, en aquella ocasión fue el inicio del Campeonato Nacional de Liga y ganó el Barcelona por 0-3. Ildefonso Urizar Azpitarte, colegiado de este Real Madrid-Barcelona, que va a iniciarse dentro de unos instantes. Ya el Estadio Bernabéu totalmente lleno y Urizar, que va a llamar a los capitanes Alexanco por parte del FC Barcelona y a Camacho por parte del Real Madrid. El vizcaíno Urizar Azpitarte. Adelante, sí, Juan Bautista. Antes de dar comienzo al partido, vamos a saber la opinión del FC Barcelona personificada en Pichi Alonso. ¿Cómo veis este encuentro, Pichi? Bueno, mira, para nosotros es prácticamente la última oportunidad que tenemos de alcanzar al Madrid. Y bueno, y quizá el hecho de que si consiguiésemos ganar hoy aquí, pues sembrar un poco de intranquilidad, ¿no? Y bueno, el Barcelona tiene reciente, hace 3 o 4 temporadas, una liga que tenía ganada y la perdió, y hasta el último día pues podemos luchar. ¿Las ausencias pueden decidir? Bueno, estamos jugando ya hace mucho tiempo con muchos lesionados, pero pienso que la gran ventaja del Barcelona es contar con una plantilla muy amplia y de jugadores de una categoría similar. Eso hace que no se noten muchísimas ausencias. Muchas gracias y suerte. Adelante, compañeros. Estábamos diciendo, Urizar Azpitarte, el colegiado vizcaíno, es su octava temporada en primera división y este año ha dirigido 7 encuentros, 2 de ellos consecutivos, el pasado sábado en Las Palmas Cádiz y el de hoy. Y también hay que reseñar que Terry Venables, como entrenador del FC Barcelona, no conoce la derrota ante el Real Madrid. Ha disputado 3 encuentros de liga, sumados como 3 victorias y 2 en la Copa de la Liga, como 2 empates. Por tanto, está a punto de iniciarse ya este partido que va a ser probablemente crucial y decisivo para la Liga Española de Fútbol 1985-86. Recordemos, 6 puntos separan a estos dos equipos. Vamos a ver si al mismo tiempo es un brillante espectáculo, pues no en vano están los dos mejores equipos en este Campeonato Nacional de Liga. Va a poner la pelota en juego el Real Madrid, no el Barcelona. Se habían equivocado Archibald y Amarilla, y va a ser el Real Madrid el que ponga la pelota en juego. Butragueño y Hugo Sánchez junto al balón, y atención al comienzo del encuentro, con Maceda muy adelantado para salir en busca del balón largo que suele, con el que suele, no. De nuevo los jugadores del Madrid vuelven a su campo, puesto que va a ser el Barcelona, definitivamente era el Barcelona el que ponía la pelota en juego. Amarilla y Archibald. Comienza el partido. Amarilla puso el balón en juego de este Real Madrid-Barcelona, cuando es Gerardo ya el que envía directamente a su portero Urrutia. Vamos a ver el saque largo de Urrutia buscando a Víctor, con el que se ha emparejado de momento Juanito. Ha tocado Víctor. Camacho, el que juega para Michel, error de Michel en el pase que aprovecha Moratalla y Calderé, que hoy vuelve a la formación del Barcelona después de su lesión en Las Palmas. Julio Alberto, el que ha querido jugar con Amarilla, ha cortado Maceda para Michel. Michel, que juega con Sánchez, ha salido bien Sánchez, pero se cruzó Calderé, falta de Sánchez a Calderé. Primera falta del partido y primera advertencia verbal de Urizar por la entrada del defensa central del Real Madrid. Saludamos además de la audiencia española a la audiencia de México y Venezuela, que transmiten también en directo este partido desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Cuando Víctor ha sacado, no vale, Urizar estaba de espaldas y le habían pedido barrera, con lo cual no se puede poner la pelota en juego hasta que el árbitro lo ordene. Siempre y cuando el jugador pida que midan los pasos de barrera,
no se puede poner la pelota en juego hasta que lo autorice el árbitro. De ahí que Urizar haya indicado a los jugadores del Barcelona que pongan la pelota en juego, que vuelva la pelota a su posición inicial, y hasta que él no lo indique no se puede jugar. Calderé, el que juega hacia Alexanco, se había adelantado bien Alexanco, corta Maceda, y es Mitchell el que intentaba jugar la pelota con mano de Víctor. Cortó Víctor con la mano. Y va a ser Maceda el que inicie de nuevo la jugada del Real Madrid con Mitchell. Mitchell para Chendo. Sigue el desmarque de Mitchell. Al cruce va a intentar llegar Alexanco. No llega ni Mitchell ni Alexanco. La pelota se ha perdido por la línea de fondo. Saque de puerta para el Barcelona. 2 minutos y medio de juego del primer tiempo. Y apenas nada todavía destacable en ninguno de los dos equipos. A estas alturas de partido, el pasado 9 de noviembre, el FC Barcelona había conseguido ya su primer gol, obra de Marcos, ausente hoy en el terreno de juego, no así en las gradas. Archibald y Sánchez han luchado por ese balón. Segunda falta del central del Real Madrid. Se apoyó sobre el escocés, al que marca muy estrechamente. Ahí ha tocado Archibald. Rechazó Maceda. Hugo Sánchez para Butragueño. Perdió la pelota Butragueño. Miguel y recupera para el Barça. Ha cortado Chendo. Ha habido falta anteriormente indicada por Urizar cuando Butragueño perdió ese balón. Muchas precauciones en los dos equipos en estos primeros instantes. Cuando Valdano no ha podido llegar, se ha anticipado Migueli, Gerardo y Butragueño, y el despeje largo y fuera directamente del defensa derecho del Barcelona, Gerardo. Va a poner el balón en juego Camacho. Camacho hacia Butragueño. Ha cortado Gerardo. Calderé inicia este contraataque del Barcelona. Julio Alberto. Le ha quitado el balón Hugo Sánchez, pero recupera para el Barcelona Julio Alberto. Julio Alberto, fuera de juego. Fuera de juego de Calderé. Fuera de juego del jugador del Barcelona. Insistimos, reaparece hoy después de la lesión que sufrió en Las Palmas. Hugo Sánchez. Ante Hugo, Julio Alberto. También Alexanco. Ha cortado Alexanco el envío para Butragueño. Calderé, que se convierte en el eje del Barcelona. Fuera de juego de Archibald. En el momento que aguantan la pelota los centrocampistas del Barcelona, ante el desmarque de Archibald, se adelanta la defensa del Real Madrid. Y de momento han provocado estos dos fuera de juego. Hasta el momento los emparejamientos en el centro del campo son Calderé con Mitchell, Moratalla con Gallego y Víctor con Juanito, en tanto que Pedraza y Valdano quedan por el momento en libertad absoluta en ambos cuadros. Ahí está Camacho en esta internada del Real Madrid que ha cortado Gerardo. Saque de banda favorable al Real Madrid. Cortó Gerardo. Y el que recoge es Juanito. Juanito, el centro directamente fuera. No había nadie del Real Madrid en el segundo palo. Y el balón se ha ido directamente fuera. Se va a cumplir el minuto 6 del primer tiempo. El marcador sigue empate a cero. Y apenas nada destacado en el terreno de juego. Bastante imprecisión, poca velocidad, mucho respeto, temor entre los dos equipos. Maceda ha cortado ese balón para Mitchell. Recupera Julio Alberto para el Barcelona.
Sigue Julio Alberto con Calderé. Calderé y Pedraza. Y ha habido falta de Gallego. Como en todos los saques largos, sube Alessanco, José Ramón Alessanco, el líbero del FC Barcelona, a rematar de cabeza. Va a sacar Calderé, Alessanco amarilla y Archibald dentro del área del Real Madrid. Y ahí va, golpea Calderé. Ha cortado Valdano, que entregó a Víctor. Víctor y Juanito. Gerardo, butragueño junto a él. También Juanito y saque de banda. Al rechazar el balón en Víctor, favorable al Real Madrid. Va a sacar de nuevo Camacho. Hacia Valdano. Ha tocado Víctor. También Pedraza. Recupera Calderé para el Barcelona. Le entregó Calderé a Julio Alberto. Autor del gol a la Juventus el pasado miércoles. Julio Alberto Víctor ha llegado bien ahora al Barça. Y primer disparo a puerta de Víctor en el minuto 7 y 50 de la primera parte. Primer disparo a puerta con cierta intención del partido a cargo de Víctor. Ahí vemos de nuevo la jugada. Tenía espacio para haber seguido incluso un poco más Víctor. Y su disparo lo atajó en dos tiempos el guardameta Ocho Torena. Valdano, Gallego. Falta de Calderé, una durísima entrada de Calderé. Ahora que va a ver la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Calderé por esa entrada a Gallego. Tal vez un poco picado y él se ha señalado de una patada que le dio Gallego anteriormente al jugador del Barcelona. Ahí vemos la dura entrada de Calderé, que le ha valido la tarjeta amarilla. Muy bien señalada por Urizar. Sigue el 0-0 en el marcador, se va a cumplir el minuto 9 y Maceda el que va a lanzar la falta. Hacia Valdano. Se ha adelantado Alessanco. Camacho, el que ha cortado, Archibald, Calderé. Calderé para amarilla, Maceda con él. Se escapó, tocó ligeramente Maceda y es córner. Se le había escapado amarilla, pero en vez de buscar la penetración, prefirió el lanzamiento de esquina. Amarilla. Lanzará de esquina Calderé, precisamente alta hoy en el FC Barcelona. Calderé desde hacía diversas jornadas, desde hacía varias jornadas, se lesionó ante la Unión Deportiva Las Palmas. Era baja en el FC Barcelona, lo fue el pasado miércoles ante la Juventus y reaparece hoy lanzando este saque de esquina. Al corto para Alessanco, una jugada ensayada en el Barcelona y Ochoa Torena ha alejado momentáneamente el balón de su portería. Víctor, cerrado por Valdano y Sanchís, saque de banda para el Barcelona. Es Gerardo el que pone ya la pelota en juego para Víctor. De nuevo Gerardo en posición correcta. Falta de Valdano ahora. Cuando le había regateado el lateral azulgrana. Ahí el regate de Gerardo a Valdano. Y la falta de este. Cuando ya va a lanzar la falta Pedraza. Ahí está ya el lanzamiento de la falta. Ha cortado Maceda ante Alessanco. Recupera Calderé para el Barcelona, Julio Alberto. Le quitó Butragueño, recupera, ha tocado Butragueño.
Y saque de banda para el Barcelona, que está tomando la iniciativa del partido en estos 11 minutos y medio que llevamos ya de la primera parte. Está dominando ligeramente el Barcelona, controlando más tiempo la pelota. Calderé rechazó Michel, sigue el balón en poder del Barça y va a ser Julio Alberto ahora de nuevo el que haga el saque de banda hacia Pedraza. Ha cortado Chendo, Víctor, Julio Alberto y Michel, el que juega con Gallego. Error del pase de Gallego y falta de Chendo a Pedraza. Y como en todos los lanzamientos largos, José Ramón Alesanco ha subido a un posible remate. Se ha adelantado Julio Alberto al lanzamiento de la falta. Hay que recordar que Alesanco es uno de los máximos goleadores del FC Barcelona. Y si no se tuercen las tácticas de Terry Venables, prácticamente en todos los centros largos sus compañeros buscan la cabeza del líbero azulgrana, hoy capitán. Tiene que volver la pelota a la posición de Julio Alberto para sacar de nuevo la falta. Alesanco, amarilla, Moratalla y Archival dentro del área. Ha rechazado Camacho, Juanito. Juanito sacó un poco apurado, pero viene esa pelota para Camacho. Valdano. Frenó Valdano ya el contraataque del Madrid. Recupera Butragueño. Sigue Butragueño. Michel fuera de juego. No ha visto Urizar que su auxiliar había levantado la bandera. De ahí que el juego continúe. Recupera Víctor para el Barcelona. Víctor y Juanito. Ya ha indicado falta de Juanito ante ese gesto teatral del Real Madrid cuando había sido él el que había realizado la falta. Migueli. Juega Migueli para Moratalla. Julio Alberto. Calderé. Y Alesanco. Controla el balón el Barcelona sin forzar. Ahora ante el acoso de Juanito ha cortado Maceda. Migueli recupera de nuevo para el Barcelona. Largo hacia Archival. Sanchís, Víctor y Amarilla. Atención Archival, que recoge su balón pasado. Intenta llegar a él Pedraza. Ha cortado Maceda. Julio Alberto está dominando posicionalmente el Barcelona. Ha cortado ahora Michel, esa internada de Julio Alberto. Y atención al contraataque del Real Madrid que inicia Gallego. Cinco hombres del Real Madrid en este contraataque. Cambia hacia Valdano, demasiado largo, muy mal Gallego. Muy mal en ese balón hacia Valdano, que se fue directamente fuera. Víctor. Sigue la pelota en poder del Barcelona. Migueli, Migueli para Alesanco. Trata de asegurar la posesión del balón el Barcelona. Calderé hacia Amarilla, ha habido empujón de Sanchís, que lo ha indicado Urizar, que está muy encima de la jugada y cortando toda la jugada. No vale de nuevo porque la pelota no estaba parada. Es la tercera vez a lo largo del partido en que Julio Alberto Calderé cometen el mismo error señalado correctamente por Urizar Azpitarte. Hay que señalar también el dominio sorprendente del centro del campo barcelonista, compuesto por tres jugadores sin excesivas excelencias técnicas como Víctor, Moratalla y Calderé, más el apoyo técnico de Pedraza sobre sus oponentes madridistas. Lanza Julio Alberto hacia Alesanco. No llegó Alesanco, recoge Juanito para el Real Madrid, juega con Butragueño. Falta ahora de Moratalla a Butragueño. Y va a ser Camacho el que juega ya con Juanito. Butragueño. Trata de penetrar Butragueño. Ha cortado Migueli, que envía largo ahora hacia Archival. Con él Maceda, que se anticipó al escocés para acceder a su guardameta 8-0. Está mucho más centrado, mejor situado en el campo el Barcelona, dominando posicionalmente
y territorialmente el partido. Julio Alberto se ha anticipado a Michel, Calderé. Julio Alberto, Pedraza. Amarilla, Moratalla, Alessanco. Gerardo, sigue el Barcelona con el control del balón. Archibald y Camacho, Michel, Butragueño. Recuperó el Madrid la pelota. Butragueño, Juanito, ha cortado Gerardo para el Barcelona. Errores en uno y otro equipo. Víctor con el balón. Le ha quitado este Camacho y Juanito inicia este contraataque del Madrid apoyado en Hugo, con Hugo Sánchez. De nuevo Juanito, Butragueño y Valdano en busca de remate. Sigue Juanito, ahí va al centro hacia Valdano que están fuera de juego. Pero el Barcelona tiene en su poder el balón, de ahí que Urizar no lo haya señalado. Es Pedraza, Amarilla y Archibald adelantados hacia el escocés. Ha cortado Maceda y el balón a pies de Michel. Parece que el partido va adquiriendo una cierta velocidad, un cierto tono en estos ya 17 minutos y medio que se llevan jugados de la primera parte. Eludió Hugo a Calderé ante el Alessanco. Ha cortado, rebañó bien la pelota y Alessanco. Gallego y fuera de juego. Fuera de juego de Valdano. Lo señaló el auxiliar al levantar la bandera. Y ahora sí Urizar indicó la posición antirreglamentaria del argentino. Será Urruti en largo ante la presencia de Butragueño junto a Migueli. Optó Urruti por hacer el saque del mismo. Ha tocado Pedraza, Archibald y Sánchez. Corta Maceda, Camacho para Juanito. Michel, Moratalla, se adelantó a Gallego. Pedraza, Calderé. Calderé ante Michel, atención, hueco para el disparo, fuera. Envió mal ahora Calderé. 19 minutos de juego de la primera parte. Domina y controla de momento el partido el Barcelona. Gallego. Muy lento el Madrid en sus evoluciones. Maceda. Cambia para Juanito. Hugo. Camacho. Y el balón al centro que corta Alessanco. Muy pocos recursos ofensivos ha exhibido el Madrid hasta ahora. Ha cortado Chendo. Gallego. Y de nuevo el balón arriba buscando ahora al mexicano. El rechace para Michel. Hugo ante el Víctor. Y están fuera de juego. Estaban fuera de juego claramente Michel y Urizar. Observen su posición. Lo señaló. El Barcelona ha tejido una tela de araña en el centro del campo, una tela de araña sorprendente con esos hombres que hemos citado anteriormente, con el joven Ángel Pedraza, con Víctor, con Moratalla y con Calderé. Están muy sueltos tanto Víctor como Pedraza como Calderé y hay que destacar el papel importantísimo a nuestro entender de Moratalla, un defensa central situado desde hace algunos partidos en el centro del campo y que supone la primera barrera para el joven Butragueño. Butragueño primero encuentra a Moratalla, si consigue burlarle, más tarde le sale al paso Miguel, y en esas condiciones es muy difícil que Butragueño o Hugo Sánchez puedan realizar esas maravillosas genialidades individuales de que hacen gala normalmente. No ha llegado Víctor al balón, lo recupera Juanito para el Real Madrid. Juanito hacia Butragueño, Hugo Sánchez. Hugo para Gallego. Gallego, Valdano, ante el Gerardo. Pero sigue muy lento el Real Madrid, de ahí que sea tremendamente difícil sorprender al Barcelona. Julio Alberto se adelantó demasiado ese balón. Lo recoge Chendo, Michel. Michel para Hugo Sánchez. Juanito, Butragueño.
Chendo. De nuevo Butragueño. Gallego. Con espacio, abre para Camacho. Y el balón arriba, al que intenta llegar Hugo Sánchez, adelantándose a Ale Santos. Calderé el que controla para el Barcelona. Moratalla. Cortó Camacho para el Real Madrid. Juanito, fuera de juego. Fuera de juego de Valdano. Fuera de juego de Valdano. Pues el juez de línea de nuevo levantó la bandera para indicar la posición antirreglamentaria del jugador del Real Madrid. Urruti juega ya para Julio Alberto, el que trata de cerrar a Michel. Michel ha cortado ese balón. Hugo, sale Chendo, sigue Hugo Sánchez, pero las acciones individuales del Madrid, de sus jugadores, no han dado ningún fruto positivo al juego del equipo hasta el momento. Pedraza, cortó Chendo, va a llegar Maceda y vuelve el balón al poder del Madrid. Lo pierde Maceda, Moratalla, Archibald, amarilla, ha cortado Camacho y Chendo, el que juega ya para Gallego. Gallego y Víctor. Sigue Gallego, Víctor con él. La jugada individual de Gallego la ha cortado en última instancia Víctor. Ha sido una jugada entre ambos, con Gallego en posesión del balón y Víctor tratando de cerrarle, que ha forzado el primer córner para el Real Madrid, que va a lanzar el propio Gallego. Apoyan Maceda y Sanchís a los delanteros en este lanzamiento. Ha tocado Maceda, Migueli se anticipa a Juanito y es Maceda el que controla, pero ha habido falta de Juanito a Miguel. Está muy encima Urizar de la jugada, indicando todas las incorrecciones que se producen. Calderé hacia Pedraza, perseguido por Michel. Falta de Michel cuando tenía ganada la posición Pedraza y la posesión del balón. Atención al lanzamiento. Que va a hacer Julio Alberto. Cuatro hombres del Barcelona dentro del área. Amarilla, Lesanco, Moratalla y Archibald. Al lanzamiento Julio Alberto. Minuto 24 y medio de la primera parte. Hacia Lesanco, se ha adelantado Maceda. Víctor, fuera. Segundo disparo de Víctor. Minuto 24 y medio de la primera parte. Ahí vemos de nuevo la jugada. Se adelantan tres hombres del Barcelona para intentar dejar desmarcado a Lesanco atrás. Reaccionó Maceda y la volea de Víctor, con muchas dificultades, lógicamente, empalmar ese balón, se marchó fuera. El hecho de que sea siempre José Ramón Alesanco el objetivo de sus compañeros probablemente obedece a las bajas sensibles de Clos como delantero, de Marcos como excelente rematador. Debido a ello es Alesanco casi siempre el objetivo de sus compañeros. Juanito ha perdido una nueva jugada de ataque del Real Madrid. Sale Calderé de nuevo en el contraataque del Barcelona. Se apoya en Migueli, Calderé, Sánchez con él, se ha ido Calderé, Julio Alberto y amarilla en posición de remate. Atención, la pelota va a llegar a Pedraza, no ha controlado Pedraza y se le fue. Se le fue a Pedraza el balón, que no pudo controlar en ese contraataque del Barcelona, que llevó una vez más Calderé. Es ya Michel el que inicia una nueva jugada del Madrid. Valdano, que viene en busca de esos balones, que de momento no han llegado a su posición más adelantada. Camacho y Juanito. Valdano, balón atrás hacia Camacho, pero ya el Barcelona está replegado y situado. Juanito y Víctor. Buena pared con Valdano
y se le fue. Se le fue a Juanito ese balón que cerró Gerardo. Una y otra vez el Madrid ve cómo sus intentos de ataque se ven frustrados por la lentitud de sus evoluciones, que da tiempo al Barcelona. Atención a este error ahora en el saque del balón. Michel, pero se quedó parado Valdano hacia el que iba la pelota. Dio hueco Michel, intuyó que Valdano iba a salir, pero no, se quedó parado el argentino. Archival para Pedraza. Saque de banda favorable al Barcelona. Va a sacar a Gerardo. Para Víctor. Pedraza ha llegado a tocar. Cortó Maceda. Juanito, Michel. Error en el pase de Michel que cede a Víctor. Archival junto a él, Maceda. Y hubo ahí entre los dos jugadores, entre Maceda y Archival, un choque. Vamos a ver. Primero al intentar centrar a Archival y luego Maceda al rechazar el balón fuera de banda. Urizar muestra tarjeta amarilla. Archival, creemos que ha sido por revolverse contra Maceda. Vamos a observarlo aquí en la jugada. El centro del escocés, la entrada de Maceda, y ahí cuando se revuelve contra él el jugador escocés, que ha visto la tarjeta amarilla. Tarjeta por tanto a Calderé y a Archival cuando llevamos 28 minutos y 20 segundos de la primera parte. Sigue el marcador, empate a cero. Chendo. Chendo para Michel. Hugo ha tocado bien con la cabeza para Gallego. Se va Gallego. Se ha cruzado con velocidad Migueli y cortó la internada de Gallego. Gerardo. Gerardo para Migueli. Envía como puede Migueli ante el acoso de Valdano. Y Michel, el que juega ya al suelo para Juanito. Están muy estáticos los hombres de arriba del Madrid, al mismo tiempo que muy desafortunados en el pase los del medio campo. Víctor, Calderé, Pedraza. Amarilla ha tocado para Archival. Y ante la entrada de Archival, cortó Sánchez. Dio la impresión de un empujón a Archival cuando iba a por ese balón con Sánchez. Vamos a ver de nuevo la jugada. El envío largo. Y observen. Toca amarilla. Y ahí la entrada de Sánchez a por el balón junto al escocés. Cuando menos polémica. Saque de banda. Gallego ha rechazado el envío de Gerardo. 0-0 en el marcador. Cuando ya se ha pasado la media hora del primer tiempo. Y es Gerardo el que juega para Archival. Sí, la pelota hacia amarilla. No ha llegado amarilla. Y es saque de puerta. Moratalla era el que hacía esas indicaciones a los marcajes de sus compañeros. Nuevo error en el pase del Madrid. Nueva pérdida de balón. Y el Barcelona, que juega de nuevo por medio de Julio Alberto para Migueli. Juanito envía largo hacia Hugo Sánchez. Ha cortado Migueli. Gallego, Butragueño. Butragueño ante Alessanco. Ha cortado su envío hacia Hugo. Quería hacer la pared ahí Butragueño. Cortó Alessanco. Y recupera el Barcelona por medio de amarilla. Pedraza.
con ventaja ahora para Sánchez, que ha sido entrado en falta por amarilla, indica Urizar, y el balón continúa por tanto en poder del Real Madrid. Lo había cruzado Sánchez al llevarse ese balón. Juanito sigue, Juanito ante Pedraza, Camacho, a punto estuvo el balón de salir, recupera el Barcelona la posesión de la pelota. Un Barcelona que, sin estar haciendo un juego brillante, sí está controlando el partido hasta este momento. Falta de Chendo a Julio Alberto. El desgaste físico, sin embargo, entre ambos equipos es muy distinto. El Barcelona se está empleando físicamente a un alto nivel, no así el Real Madrid, que parece reservarse por el momento a la espera de una gran ocasión. Ha perdido la pelota amarilla, recuperó Maceda para el Madrid. Chendo ante Calderé, forzó el saque de banda Chendo, ya que no tenía muchas opciones de enviar el balón con éxito a un compañero. Están muy marcados ahora todos los jugadores del Madrid. Cortó Julio Alberto. Julio Alberto para Lesanco. Gallegos adelantó a Víctor. Valdano para Juanito. Ah, no va a llegar. Demasiado largo. Muchos errores en el Madrid. Cuando Urruti va a poner de nuevo la pelota en juego. Sorprenden tantas imprecisiones técnicas en un equipo reputado como excelente en esa faceta del juego como es el Real Madrid. Probablemente la presión a la que le están sometiendo los jugadores del Barcelona sea la razón de esta cantidad de errores. El momento en que Calderé atacaba. Al centrado Calderé, cortó Camacho, amarilla. Archibald que recupera, Víctor, de nuevo Archibald. Y el centro muy mal del escocés, ha ido directamente fuera. 34 minutos ya de juego del primer tiempo, sigue el empate a cero. Y un partido de una gran tensión, de una enorme expectación, pero de momento muy poco brillante, el que ofrecen Real Madrid y Barcelona. Cuando Hugo y Gerardo porfiaban por ese balón, se lo ha llevado Hugo Sánchez, ha cortado Gerardo ante la internada de Valdano. El balón sigue en poder del Madrid. Y Juanito, el que juega para Valdano. Gallego. Hugo Sánchez. De nuevo el balón atrás. La volea de Maceda. Y el Barcelona que recupera la posesión de la pelota por medio de Víctor. Hacia Archibald. Ha cortado Camacho. Juanito. Juanito por filigranas y hubo falta de Víctor, que va a ver la tarjeta amarilla. Tres tarjetas amarillas para contra el Barcelona ha mostrado Urizar. Ahí vemos de nuevo la jugada de tacón y la entrada de Víctor cuando ya la pelota no estaba en posesión del jugador del Madrid. Esas tres tarjetas a jugadores del Barcelona podrían confirmar también nuestra tesis de que el Barcelona se está entregando más físicamente que el Real Madrid. Se ha adelantado Alessanco a Butragueño. Pedraza el que recupera para el Barcelona. Calderé. Calderé abre muy bien para Julio Alberto. Archibald fuera. No podía llegar de ninguna manera el escocés al balón, demasiado largo. Pero anteriormente ya estaba en fuera de juego, por lo que cualquier acción posterior ya quedaba anulada. Mitchell para Gallego. Maceda, muy lento, tremendamente lento el Madrid y muy estático sus hombres de medio campo y de ataque. Juanito hacia Hugo Sánchez. Migueli con él. Sigue Hugo.
Ha regateado ahora bien a Migueli. El balón demasiado pasado. No llega Julio Alberto, lo recupera Michel. El centro de Michel hacia Butragueño. Y Migueli, en último término, el que ha despejado. Maceda para Camacho. Sigue ahora el ataque del Real Madrid. Camacho, Juanito, se adelantó Gerardo a Butragueño. Y Víctor, el que lleva la pelota, con Pedraza. De nuevo Víctor. Salva muy bien la barrera de medio campo los jugadores del Barcelona. Archibald ha cortado, Sanchís. Y Chendo, el que despejó posteriormente para Camacho. Todas las dificultades que encuentra el Madrid para superar la barrera de medio campo las encuentra en facilidades el Barcelona para superar la línea de centrocampistas del Madrid. Chendo para Hugo. Le ha quitado el balón Víctor, Calderé y Pedraza, que inician este nuevo contraataque del Barcelona. Amarilla y Archibald son los dos únicos jugadores adelantados. Siguen Pedraza y Calderé. Ahora Moratalla y Víctor. Balón hacia Amarilla. Ha cortado Chendo. Y el rebote para el Real Madrid. Valdano. Juanito. Butragueño. De nuevo Juanito. Y Gallego. Michel, balón arriba, con ventaja para Urruti. No ofrece el Madrid muchas variantes ofensivas. De momento sus únicos recursos son esos balones que envían sus centrocampistas al centro del área. Pero ahí Miguel y Alessanco de momento han controlado todos los balones. No ya cuando lo disputan con Hugo o Butragueño, en el que tienen una gran ventaja física, sino incluso también cuando llega el argentino Valdano. Migueli, el que saca la pelota y deja de nuevo para Urruti en el saque largo, buscando a Archibald y Amarilla. Víctor ha tocado, Archibald. Falta de Sanchís. Entró con el pie en alto. Y por delante, Archibald. Saque de banda favorable al Barcelona. Estamos ya en el minuto 39 del primer tiempo y sigue el marcador, empate a cero. Archibald despeja Gallego. Butragueño ha controlado bien, pero ha venido más rápido Gerardo. Y ha recuperado el balón para el Barcelona. Migueli buscaba a Archibald, ha cortado Camacho. Moratalla, de nuevo Camacho para Moratalla. Víctor y Moratalla los que han controlado. Calderé para Pedraza, recupera Hugo Sánchez y Michel. Pero el Madrid se pierde en acciones individuales cuando ha habido esa falta de Calderé a Michel. Acciones individuales a veces a las que tienen que recurrir porque no hay desmarques ni hay movimientos en los hombres de adelante. Juanito. Camacho. Balón en busca de Hugo. No llega este. Julio Alberto que lo elude y ahora lo controla para el Barcelona. Estamos a 4 minutos y medio para que se cumpla el tiempo reglamentado de la primera parte. Una primera parte muy decepcionante, con un único disparo a puerta de Víctor en el Barcelona y ninguno del Real Madrid. No parece excesivamente ambicioso el Real Madrid precisamente, aunque es evidente que este empate a cero beneficiaría más al Real Madrid a falta de 6 jornadas para la conclusión del campeonato que no al Fútbol Club Barcelona, que lleva una desventaja precisamente de 6 puntos. Cuando Butragueño, atención, ha quitado esa pelota a Gerardo. Butragueño la pierde de nuevo a pies del canario y es Amarilla el que juega para Víctor. La ventaja era de Juanito
y el saque de banda. Se quejaba Amarilla de la zancadilla de Juanito. Ahí vamos a ver la jugada. Juanito que despeja y mantiene su pierna en alto. Y derriba a Amarilla. Ahora la falta ha sido de Moratalla a Butragueño. Y Gallego el que juega para Camacho. Gallego de nuevo. Valdano. Ante Valdano, Víctor. Valdano para Juanito. Se desmarca Michel. Ha cortado Julio Alberto. Julio Alberto, Archibald. Julio Alberto de nuevo con la pelota. El escocés. Y el disparo ya un poco forzado de Archibald. Segundo disparo a puerta del partido y los dos para el Barcelona. No tuvo dificultades Ocho Torena en controlar. Cuando Gallego se ha ido bien ahí de esa entrada de Víctor. Ha tocado ahora Hugo. Michel. Cierta rapidez en estas jugadas. No pudo llegar Butragueño. Iba muy fuerte el balón. Y Julio Alberto, el que cede a Urruti. Son escasos momentos y muy contados los que se juega con una cierta velocidad y con algo de ambición. Julio Alberto. De nuevo la pelota para Urruti y apenas dos minutos para que termine el primer tiempo. Sigue el empate a cero en el marcador. Michel, el que ha cortado para Julio Alberto. Quiso jugar Julio Alberto con Pedraza, pero toda la ventaja es de Maceda. Ni siquiera Amarilla hizo por llegar al balón. De ahí que facilitase la decisión de Maceda de dejar que saliese por la línea de fondo. Va de nuevo el Madrid al saque largo. Y ha cortado Calderi, Maceda, Gallego, juega con Camacho, minuto 44 ya. Juanito para Camacho, ha salido bien ahí Camacho de los dos primeros regates, pero no pudo superar a Moratalla. Se le fue la pelota y el saque de banda es favorable al Real Madrid. No pudo recoger Gerardo. Últimos instantes del primer tiempo, falta de Moratalla a Juanito. Un primer tiempo bastante anodino y aburrido el que han ofrecido Real Madrid y Barcelona. Ha sacado Juanito, recuperó Amarilla para el Barcelona. Ha quedado en el suelo el jugador del Real Madrid. Julio Alberto quiso jugar con Amarilla y es Butragueño el que lo recoge. Hugo Sánchez. Ya se ha levantado Michel, perdió ante Moratalla. Falta. Ya se ha cumplido, como ven, el minuto 45. Y poco añadirá Urizar, puesto que no se ha perdido mucho tiempo. Urizar, que han visto, acaba de mirar su reloj. Cuando ya lanza Juanito hacia Maceda. Ha saltado con Alessanco y final de la primera parte. Final del primer tiempo, empate a cero en el marcador. Un primer tiempo, insistimos, bastante aburrido entre el primero y segundo clasificado en el Campeonato Nacional de Liga. El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Adelante, Asensi. Esta noche a las 21:15 horas el pabellón de deportes de bien, se están retirando ya los jugadores y el trío arbitral. Empate a cero en el marcador. Un primer tiempo muy flojo, muy decepcionante, con
dos disparos a puerta del Barcelona y ninguno del Real Madrid. Vamos a devolver la conexión a nuestros estudios en Torre España y estaremos con ustedes al comienzo de la segunda parte. Barcelona confirman el enorme respeto de los dos equipos, intentando sorprenderse más que buscar abiertamente la victoria. Tratan de encontrar el error del contrario más que lanzarse abiertamente en busca de la portería contraria. De todas formas, insistimos que en este segundo tiempo, aunque al Madrid el empate no le es mal resultado, el Real Madrid puede conformarse con este empate, que le mantendría con esos 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona a falta de 6 jornadas, pero el Barcelona lógicamente ha de ser un poco más ambicioso. El Barcelona le faltarán 6 partidos, jugará en casa contra el Celta, la Real Sociedad y el Valencia, y fuera en Gijón, en Sevilla ante el Betis y el último partido de Liga ante el Español en Sarriá. El Madrid, por el contrario, tendrá 2 partidos aquí en el Bernabéu contra el Valladolid y recibirá también al Sporting, y jugará 4 partidos fuera de casa, en Cádiz, en Las Palmas, contra el Celta y el último partido en San Sebastián ante la Real Sociedad. Prácticamente muy similares ambos calendarios, quizá algo más difícil el del Fútbol Club Barcelona en esos 6 partidos que restarán cuando concluya este segundo periodo del Real Madrid-Barcelona. Va a poner la pelota en juego el Madrid, no hay cambios en ninguno de los dos equipos y van a ser Hugo Sánchez y Butragueño los que pongan la pelota en juego. El mexicano el que toca para Butragueño y la jugada ensayada con el envío largo hacia Maceda. Vamos a ver si la hace el Madrid. Nuevamente la hace Gallego y ahora Chendo, efectivamente, buscando el balón largo que ha cortado Alessanco. Víctor recupera para el Barcelona. Calderé, se ha ido bien Calderé, que vamos a ver si no acusa físicamente el tiempo que ha estado parado. Y el primer disparo del partido del segundo tiempo, ahora sí, muy fuerte y con buena intención del escocés Archibald, apenas 32 segundos y tal vez la jugada más interesante en ataque de todo el encuentro. El control con el pecho del escocés y su disparo muy fuerte y con buena dirección, que despejó Ochoa Torena a córner. Primer córner del segundo tiempo favorable al Barcelona. De nuevo a la corta buscando a Alex Sanco y el disparo fuera de Amarilla. Vamos a ver si estos buenos inicios del segundo tiempo se confirman tras esa buena jugada ofensiva del Barcelona, cuando ya el Real Madrid, por medio de Sánchez, es el que juega con Maceda. Maceda para Gallego. Ante Gallego Calderé, se fue Gallego. Juega hacia Chendo. Julio Alberto Tate y la Cruz, se le fue el balón a Chendo. Saque de banda favorable al Barcelona. Pedraza. Moratalla y Migueli, que juega para Gerardo. Víctor. Víctor ante Juanito, deja para Moratalla, Migueli y Alessanco. Julio Alberto. Julio Alberto quiso jugar con Moratalla, lo ha hecho para Víctor, ha cortado Maceda en falta. Cortó Maceda en falta esta jugada de Víctor. Y va a ser de nuevo Julio Alberto el encargado de lanzar en busca de Alexanco. Amarilla, Archibald y Moratalla. Julio Alberto al lanzamiento. O Calderé. Deja pasar Calderé. Y ahí va Julio Alberto. Ha enviado ya fuera de juego. Fuera de juego cuando ya remató Amarilla. El Barcelona ha salido concienciado, evidentemente, de que en estos 45 minutos del segundo periodo se juega prácticamente la liga. El empate, aunque le situaría en mejor coeficiente particular con el Real Madrid, sería una victoria y un empate le situaría a 6 puntos de falta de 6 jornadas. Ataca Calderé. Calderé con 2 regates y el disparo ajustado que ha atrapado Ochoa Torena. De nuevo el Barcelona cuando es Juanito el que controla ante Víctor. El túnel de Juanito, hubo falta de Gerardo
al jugador del Real Madrid. Se había internado ahora bien Juanito. Y atención al lanzamiento de la falta. Hugo, Sánchez, Maceda, Valdano y Butragueño dentro del área del Barcelona. Lanza Juanito hacia Valdano. No ha llegado ni Valdano ni Urruti. Y la pelota, saque de puerta. Ahí vamos a ver de nuevo el lanzamiento de Juanito. Y observen la salida de Urruti, el salto adelantándose Valdano. Y tocó, dio la impresión de que tocó en el brazo de Valdano el balón y se perdió por la línea de fondo. De ahí que sea saque de puerta. No se fue directamente fuera. 4 minutos del segundo periodo y bien distintos de los primeros 45, tanto en Madrid como Barcelona, muy distintos. Pedraza, el que ha controlado para Moratalla, Julio Alberto. Julio Alberto de nuevo para Pedraza, con él Chendo. Calderé. Juega para Moratalla. Amarilla, el disparo de Amarilla. Y Ochotorena, que está atrapando los balones, pero no está dando una sensación de seguridad al hacerse con ellos. Sin embargo, de momento ha cortado bien y ha controlado los disparos del Barcelona. Sánchez, de momento se está jugando con más velocidad, con más ambición. Llegan los equipos mejor a la portería. Y el mismo público que prácticamente se había apagado en la primera parte ahora está reaccionando. Siguen los errores del Madrid. Víctor, Archibald. El centro hacia Amarilla. Se ha adelantado a Chendo. Y Ochotorena. Saltó por encima de Chendo el jugador del Barcelona. Moratalla va a intentar controlar Pedraza. Lo consigue Julio Alberto. Domina el Barcelona también en este inicio del segundo tiempo. Ha cortado Camacho para Calderé. El disparo lo rechazó Sánchez. Y Archibald, el que ha tirado al palo. Y Amarilla, gol. Gol del Barcelona. Se veía venir prácticamente que el Barcelona podía marcar y lo ha hecho en el minuto 6, porque estaba llegando con peligro. Ahí está el disparo primero de Calderé, que rechaza Sánchez. El rebote que le llega a Archibald, que tira muy bien, con mucha intención al palo. Y Amarilla, que recoge el rechace del palo, consigue el 0-1 para el Barcelona. Minuto 6 del segundo tiempo, gana el Barcelona por 1-0. Gol conseguido por Amarilla. Para el gol, una vez más, el disparo con mucha intención. Se le ve el gesto en el cuerpo a Archibald. Y Amarilla, que recoge el balón prácticamente como Da Silva marcó los goles del Atlético el pasado miércoles. Cuando ahora el Madrid, vamos a ver cómo reacciona Juanito. Y ha rechazado Migueli. Tiene en mano los jugadores del Madrid, pero Migueli tenía totalmente pegada su mano al cuerpo. No hubo ninguna intencionalidad al rechazar. Se veía venir sin duda el gol del Barcelona. Han sido 6 remates en solo 6 minutos, remates de peligro de Archibald, de Calderé, de Víctor, y finalmente ese gol que se veía venir, que estaba cantado, que el Barcelona, al solamente salir del descanso, sin duda salió con una concienciación, con una mentalización diferente, ha especulado durante los primeros 45 minutos y, sabedores de esa reserva física que estaba realizando el Madrid, se ha aprovechado en estos primeros minutos del segundo periodo. La Liga, por tanto, puede dar hoy un vuelco, un cambio distinto del que podíamos imaginar. Atención, posición correcta, Archibald ha tirado a las manos ahora de Ochotorena. El juez de línea no indicó nada anormal en la posición del jugador del Barcelona. El Madrid bastante desconcertado en estos momentos. Sale Butragueño ahora. Butragueño juega para Valdano. No tiene huecos ya el Madrid por ahí por el centro. Y ha perdido la pelota a pies de Pedraza. Había ya 7 jugadores del Barcelona en el borde de su área. Ventaja ahora para Chendo ante ese balón que enviaba Pedraza a Julio Alberto. 8 minutos del segundo tiempo, Real Madrid 0, Barcelona 1.
Luis Molomi ha hecho saltar para calentar a Carlos Santillana. Con el dorsal número 15, Carlos Santillana reforzará el ataque del Real Madrid dentro de unos minutos. Cuando el Barcelona ha vuelto a recuperar el balón. Lo perdió ahora Calderé, Juanito, Butragueño. No controló Butragueño, perdió ante Pedraza, Alexanco. El que sale jugando la pelota. Se apoyó en Moratalla, Víctor, Migueli y Gerardo. Gerardo para Moratalla, perdió ante Michel, nueva pérdida de balón en el Madrid. Y Alexanco, el que ha cedido a Urruti. Urruti que con tranquilidad va a hacer el saque de puerta, en largo hacia Archival. Cortó Chendo, el balón para los centrocampistas del Barcelona, prácticamente todos los rechaces son para ellos. Julio Alberto, sigue Julio Alberto, el disparo fuera. Está Julio Alberto en un buen estado de gracia, de juego, haciendo goles, de ahí que trate y busque en bastantes ocasiones la portería contraria. Gallego para Michel. Perdió emparedado entre Pedraza y Calderé. Pero el Madrid sigue dando hasta 3 y 4 toques hasta que suelta el balón. Va a lanzar Gallego hacia Maceda, que se adelanta con Valdano. Ha tocado Valdano, se anticipó Miguel y a Maceda. Víctor. Amarilla. Perdió para Maceda. Gallego. Saque de banda favorable al Real Madrid. Ahí viene a Santillana, que desde hace unos minutos está calentando en la banda. Gallego para Juanito. Quiso jugar con Hugo, se adelantó Alexanco. Pedraza. Sale jugando bien la pelota al Barcelona. Julio Alberto, atención porque ha recuperado muy bien Michel. Juanito, Hugo. Cinco jugadores del Madrid ahora dentro del área. Hugo ha querido colgar hacia Valdano, pero cortó perfectamente situado Gerardo. Ha elegido la peor opción, puesto que Butragueño estaba prácticamente solo en la frontal del área. Atención al contraataque del Barcelona. Cuatro hombres. Archival con el balón. Amarilla con el Sánchez. Y saque de banda favorable al Barcelona. Sin duda alguna, ahí tienen a Santillana, que lleva ya algunos minutos haciendo ejercicios de calentamiento para entrar en el Real Madrid. Este segundo tiempo ya prácticamente ha ofrecido cosas mucho más bonitas que todos los primeros 45 minutos. Es Víctor el que saca hacia Archival. Ha despejado Maceda. Butragueño y Gerardo. Se lleva la pelota Gerardo. Moratalla. Muy largo. No podía ninguno de sus compañeros llegar al balón. Y saque de puerta para el Real Madrid. Luis Molomi ha hecho saltar también desde el banquillo a otros suplentes. Martín Vázquez, que junto a Santillana se preparan para dos cambios que realizará el Real Madrid. Va a sacar Ocho Torena. Se ha vuelto a la portería del Madrid tras la lesión de Agustín el pasado miércoles frente al Neuchâtel. Ha habido falta, le abrazó prácticamente, ahí tienen a Grosso en primer término, Molomi tras él, abrazó prácticamente el jugador del Barcelona a Hugo, y es la falta que ha indicado Urizar. Está siguiendo muy bien el partido, muy cerca, y señalando todas las faltas que se están produciendo. Gallego saca hacia Maceda, ha tocado Moratalla, también Gerardo, Michel y Calderé. El centro de Michel lo ha cortado Moratalla. Camacho. Sigue el Madrid en su ataque directamente a las manos de Urruti, que saca muy rápidamente para Julio Alberto, al que trata de cortar Chendo. Muy rápido Julio Alberto, también Chendo. Se ha hecho con la pelota Julio Alberto, porfiaron los dos jugadores. Víctor. Chendo recupera de nuevo el balón y cedió ante la proximidad de Archival.
reaccionó también con muy rápido Chengo en esa carrera de Julio Alberto. Directamente fuera el saque de Ochoa Torena, un Madrid totalmente roto y desconcertado ante la superioridad del Barcelona. Un Madrid que parece acusar mucho más el esfuerzo del pasado miércoles que el Barcelona. Sin embargo, fue el Barcelona el que tuvo que sufrir mayor desgaste ante el poderoso equipo de la Juventus, más que el Real Madrid ante el Neuchâtel suizo. Cuando Víctor ha enviado contra Maceda, sigue el Barcelona, ahí está Martín Vázquez, que es el segundo jugador que está haciendo ejercicios de calentamiento del Real Madrid. Moratalla cambia hacia Calderés, se ha adelantado Chendo, Michel, Valdano ha perdido otra pelota Michel. El Madrid se pierde en regates en el medio campo. Falta de amarilla. Falta de amarilla ahora a Sánchez. Lo cierto es que el Barcelona se ha limitado a realizar un partido muy serio en defensa, con mucha presión en el centro del campo y movilidad en Archibald y en Amarilla, las dos únicas puntas que ha mantenido a lo largo de todo el partido, de los 45 primeros minutos y de este cuarto de hora casi de la segunda mitad. Cuando Sánchez juega para Butragueño, eludió a Calderés, sigue Butragueño, Juanito, Sánchez, ha rechazado Migueli y Migueli cedió apuradamente a Urruti. Ha sido una buena jugada ahora de ataque del Madrid, pero sale muy rápido en el contraataque de nuevo el Barcelona. Archibald y Camacho, cortó perfectamente ahora Camacho, recupera el Barcelona, amarilla y Ochoa Torena, que de nuevo corta esta jugada de ataque del Barcelona. 15 minutos y medio del segundo tiempo, sigue ganando el Barcelona 1-0 desde el minuto 6, gol marcado por amarilla. Cuando el Madrid juega por medio de Maceda, hacia Valdano, ha tocado Valdano para Juanito, fuera. Muy buena ahora la jugada de ataque del Madrid, el toque atrás de Valdano para Juanito, que disparó bien, aunque ligeramente alto. Vamos a ver de nuevo la jugada. Valdano salta por encima de Gerardo, toca muy bien para Juanito. Quiere haber echado tal vez el cuerpo un poco más encima del balón. Terry Venables ha sacado a sus tres jugadores de campo suplentes a calentar, Manolo, Pichi Alonso y Fradera, mientras que el Madrid mantiene a los dos mismos desde hace minutos, de Santillana y Martín Vázquez, calentando en la banda opuesta. Falta de Gerardo a Hugo, que se ha revuelto de una forma poco deportiva al jugador del Barcelona. Y probablemente Urizar le va a llamar la atención, efectivamente. Llama a Gerardo y a Hugo, que se intenta hacer el lonco. Sí, efectivamente, él es el que tiene que venir. Se extrañaba al jugador del Madrid. Y Urizar le está llamando la atención porque se... cuando Juanito ha sacado ya para Camacho, ha cortado Gerardo, tocó Michel, cortó Miguel, y cuando la pelota podía llegar a Butragueño, y el Madrid es el que domina ahora en estos últimos instantes. Mucho partido todavía por delante. Cuando Gallego juega para Juanito, cortó Gerardo y Juanito se duele. Vamos a ver, de la mano, tal vez le haya pisado al despejar Gerardo. Butragueño, al que siempre espera Moratalla, ha salido ahora bien Butragueño de la jugada. Hugo, al palo, le ha fallado Michel y Maceda, gol. Ha marcado Maceda el gol del empate. Ha marcado Maceda el gol del empate. Los jugadores del Barcelona protestan, pero la jugada de Butragueño provocó el primer remate de Hugo al palo. Vamos a verlo. Ahí falló Michel.
y Maceda disparó. Indican fuera de juego, protestan los jugadores por Mitchell, pero Mitchell está en el suelo y evidentemente ya no puede levantarse. Urizar no ha interpretado que Mitchell interviniese en la jugada. Ahí vemos de nuevo el disparo de Hugo al palo. Mitchell, no, Valdano, que no puede controlar. Valdano y Maceda, el que remata. Se quejaba Alessanco de una posible obstrucción de Valdano en esa caída, en esa posición en el suelo ante Urruti. Se quejaba Alessanco y los demás jugadores barcelonistas de esa posible obstrucción, más que del fuera de juego posicional, de esa posible obstrucción de Alessanco al guardameta barcelonista. Empate 1, por tanto, minuto 18 del segundo periodo. Cuando Maceda ha cortado para Ochocorena, indudablemente el partido en este segundo tiempo es otro. No tiene absolutamente nada que ver con los primeros 45 minutos. Con ese primer gol de Amarilla y el empate ahora de Maceda. Valdano. Valdano para Chendo. Mitchell. Valdano. Ha cortado Alessanco. No salió la pelota, que se llevó Pedraza. Calderé. Y falta, zancadilla de Juanito a Calderón. Se va a cumplir el minuto 20 del segundo tiempo. Todavía 25 minutos por delante. Esperamos que al menos como han sido estos 20 del segundo tiempo. Con velocidad, con ambición, con garra y con jugadas brillantes. Lanza Julio Alberto, ha tocado Calderé y Ochocorena, que se adelantó a la llegada de Archival. Mitchell para Juanito. De nuevo Mitchell. Valdano y Alessanco. Saque de banda favorable al Madrid. El Madrid ahora parece con alas después de el gol del empate, mientras que el Barcelona trata de reponerse del gol encajado. Juanito y Valdano. Bonita la pared entre ambos. Ha cortado Miguel y de nuevo Juanito. Valdano y gol. Gol de Valdano. Gol de Valdano en esa doble jugada de Juanito. Minuto 21. En tres minutos el Madrid ha dado la vuelta al partido. La jugada de Juanito, cuyo primer centro rechazó Miguel. Y vamos a ver primero la pared con Valdano, el control de Juanito, el centro que rechaza Miguel y le vuelve la pelota a Juanito, que ve la posición de Valdano. Ahí está el argentino que conecta su cabezazo. Bien, había muchos papeles, pero lógicamente hay que entender que el balón ha pasado. Vamos a ver de nuevo la línea de fondo, porque Urizar y Solsillar inmediatamente se fueron al centro de campo. El remate con fuerza de Valdano, sí, se cuela claramente en la portería de Urruti. 2-1 para el Madrid en el minuto 21. Han sido tres minutos de locura del Real Madrid, que ha superado el 0-1 inicial del minuto 5 de este segundo periodo. Gol conseguido por Amarilla en una salida en tromba del Barcelona, que ha rematado en 6 minutos, ha rematado 6 veces con peligro. 0-1 en el minuto 5 y ahora en 3 minutos primero Maceda y en estos momentos Valdano han dado la vuelta al marcador. 2-1 por tanto para el Real Madrid. ¿Cuándo va a lanzar este segundo córner del segundo tiempo Calderé? Vamos a ver si, como los anteriores, al palo corto, a las manos directamente de Ochocorena. El campo lógicamente vibra en estos instantes cuando el Barcelona trata de presionar sobre la defensa del Madrid. Moratalla y ha recuperado el balón Mercedes a ese pressing. Calderé para Moratalla. Pedraza. Moratalla de nuevo. Amarilla. Y Calderé fuera de juego. Estaba Urizar en línea con los jugadores. Y ha indicado el fuera de juego de Calderón. Ya ha alejado el balón y lógicamente en este caso los jugadores del Madrid
no hacen ninguna intención de ir a por él, evidentemente, puesto que son ellos los que llevan la ventaja en el marcador. Luis Molomni ha añadido un tercer jugador en el calentamiento, Salguero, ahora un defensa. Y va, precisamente va a ser Salguero el que entre, parece que hay algún jugador lesionado. Efectivamente, Camacho se retira lesionado y tiene que entrar Salguero. Primer cambio del partido, el capitán del Real Madrid, Camacho, se retira lesionado. Minuto 24, tal vez alguna contractura. El brazalete de capitán del Real Madrid ahora para Juanito. En momento en que Archibald ha visto la segunda tarjeta amarilla. Y se ha producido la expulsión. Efectivamente, ha sido nueva fricción entre Juanito y Archibald. Archibald ha visto su segunda tarjeta amarilla y ha sido expulsado. Adelante, Juan Bautista. Vienen las palabras de Camacho a nuestro compañero Juan Bautista, de Camacho a Juan Bautista Sensi, cuando el Barcelona queda con 10 jugadores por la expulsión de Archibald por dos tarjetas amarillas. Dio la segunda tarjeta amarilla mientras se producía el cambio de Camacho. El Barcelona con 10 hombres, minuto 25 del segundo tiempo, cuando gana el Madrid por 2-1. Y ha entrado Salguero en el Real Madrid en el puesto de Camacho, lesionado. Butragueño, Michel quiso jugar hacia Hugo y envió directamente a las manos de Urruti. Santillana, que era el primer hombre que iba a entrar, pues que ya se había despojado prácticamente del chándal, ahora ha vuelto a ponérselo porque la lesión de Camacho ha cambiado lógicamente los planes de Molomni. Y también el haber conseguido el Madrid en esos tres minutos los dos goles. Pedraza. Pedraza quiso jugar con Julio Alberto, pero cortó Valdano. Valdano y Gallego. Chendo. Juanito. De nuevo Chendo. Gallego. Juanito. Ahora capitán del Real Madrid. Cortó Moratalla el envío de Juanito. Y ha habido falta de Moratalla a Michel. Va a lanzar la falta Gallego para Michel. Cambia Michel a Salguero. Motor muy rápido, el balón tiene un bote muy rápido, muy vivo en el campo húmedo y no pudo controlar Salguero. Calderén, Víctor, Moratalla y Migueli. Calderén, de nuevo el balón para Migueli. Ahora con un hombre menos le resulta mucho más difícil al Barcelona superar la línea de medio campo del Madrid. Julio Alberto. Ahora en esta acción individual lo ha conseguido Julio Alberto. Cortó Gallego enviando fuera de banda. Hasta el momento el único cambio mínimo estratégico que ha planteado Benavides tras la expulsión de Steve Archibald es adelantar a Pedraza y a Víctor, a dos de sus centrocampistas, para apoyar a Raúl Amarilla, el único delantero en solitario del Barcelona. Veremos si el cambio se produce posteriormente, si entra Manolo como lateral izquierdo, Julio Alberto sube al centro del campo y Pedraza o Calderé suben a apoyar a Amarilla. Ha cortado Salguero ese balón para Michel. Michel, Butragueño, más adelantado, solo está Juanito. Butragueño se apoya en Valdano. Se desmarca Butragueño, no ha podido controlar y recupera el Barcelona por medio de Migueli. Calderé. Calderé y Amarilla solo siguen ahora en el contraataque. Pero ya Calderé trató de recuperar, no pudo. Se lleva la pelota Salguero, se la ha quitado Gerardo. Víctor. Víctor, atención, salió Maceda en falta. Entraba muy rápido Víctor ahora, que fue zancadillado por Maceda.
28 minutos del segundo tiempo. Real Madrid 2, Barcelona 1. En una segunda parte fenomenal de juego. Ahí ven a Víctor cómo se fue entre los dos jugadores del Madrid y Maceda, que él entró en falta. Alexanco y Víctor son los jugadores más próximos al balón cuando Hugo tendrá que retrasarse. Alexanco directamente fue, tocó Ochoa Corena y envió a córner, tercer córner. Da mucha intención el disparo de Alexanco. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Se agachó la barrera del Madrid y tocó lo suficiente Ochoa Corena para enviar a córner. Tiene que ser en el otro córner, indica Rubizar. Y Julio Alberto ha enviado la pelota a Víctor. En la otra esquina. Y Víctor el que va a lanzar. Cuando nos acercamos a la media hora de juego del segundo tiempo. Víctor ha tocado Moratalla fuera. Directamente fuera el remate de Moratalla. Ahí vemos de nuevo la jugada. Como se adelanta Moratalla. Pero su remate se va directamente fuera. Cuando Valdano juega ya para Butragueño, fuera de juego de Salguero. Fuera de juego de Salguero. Calderé y Víctor, que tratan de mantener el buen tono del medio campo del Barcelona. Pero les empieza a pesar las piernas, tanto a Víctor como a Calderé como a Moratalla. No están realizando una prestación como la del primer periodo. Cuando intentó Amarilla jugar con Calderé y lo que hizo fue enviar directamente a Ochoa Corena. Hugo y Moratalla. Michel, Valdano, Michel de nuevo. Cortó Migueli, Julio Alberto. Calderé, Pedraza y Gerardo. Se va Gerardo, falta de Butragueño. Da la sensación de que el Barcelona empieza a acusar el desgaste físico de la primera hora de partido, de los primeros 75 minutos, y probablemente Terry Venables debería realizar algún cambio en alguno de sus hombres fundamentales, en Víctor, en Calderé, quizá en Moratalla, en algún lateral probablemente, para intentar remontar ese partido que tiene muy cueste arriba. Falta solamente un cuarto de hora y de momento la liga parece claramente decantada en favor del Real Madrid, que de vencer hoy sumaría ya 8 puntos de ventaja sobre el campeón del pasado año. Por tanto, sería prácticamente el futuro campeón del actual Campeonato Nacional de Liga. Cuando Víctor y Calderé se disponen a lanzar esta falta, lo hace Calderé directamente a las manos de Ochoa Corena. Presionan ahí los mediocampistas del Barcelona. Ha salido con la pelota Valdano, Juanito, Michel y Julio Alberto. Cortó ahora perfectamente Julio Alberto, que está tratando de empujar al Barcelona hacia adelante. Parece el único entero físicamente, Julio Alberto, el único entero entre los barcelonistas. Falta de Hugo. No vale el saque de la falta. Desde el primer momento Urizar está muy meticuloso en todas esas jugadas. Ahí ven a Julio Alberto en su internada y la falta de Hugo cuando ya había despejado el balón. De nuevo Calderé y Víctor. Toca ahora Víctor hacia Amarilla, fuera. Remató muy alto el delantero centro del Barcelona, Raúl Amarilla. 33 minutos se van a cumplir de juego del segundo tiempo. Sigue ganando el Real Madrid por 2-1 al Barcelona. Y Salguero, hombre de un golpeo muy fuerte al balón, el que va a sacar.
Fradera será probablemente el primer cambio que efectuará Terry Venables en su equipo. Dura entrada ahora de Julio Alberto a Butragueño. Que le trabó cuando se había escapado del primer regate. Y Pedraza, el jugador sustituido en el FC Barcelona. Vamos a ver si se confirma ese cambio de Terry Venables, el primero del partido. El primero del partido, evidentemente, por parte de barcelonista. Anteriormente, Salguero ha sustituido a Camacho, lesionado. Va a entrar Pichi Alonso. Será Pichi Alonso, efectivamente, no Fradera, que también se había sacado el chándal. Es Pichi Alonso quien sustituye a Pedraza. Faltan 11 minutos para que concluya el tiempo reglamentario. Cuando Juanito y Gallego, ahí tienen a Pichi Alonso, van a lanzar la falta. Cambio de FC Barcelona. Sale con el número 15, Pichi Alonso, y se retira el número 8, Pedraza. Lanza Gallego y directamente a las manos de Urruti. Gerardo para Pichi Alonso. Se ha anticipado Sánchez. Moratalla. Alessanco, Calderé, que trata de penetrar por las dos bandas, también distintamente buscando huecos. Saque de banda favorable al Barcelona. Ha tocado Maceda por dos veces, la pelota para Juanito. Gallego y Víctor. El balón es favorable al Madrid. Michel, Hugo y Butragueño en este contraataque. Dejó pasar Butragueño, pero reaccionó con rapidez Hugo, aunque también lo hizo Gerardo. Valdano, sigue la pelota en poder del Madrid. Valdano, Butragueño, Valdano fuera de juego. Fuera de juego. El argentino, tanto Urizar como su auxiliar, que estaban encima de la jugada, lo señalaron. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Butragueño que deja para Hugo, pero era la ventaja que tenía Gerardo, aunque Hugo estuvo a punto de llevarse el balón. Salió trompicado, aplicó la ley de la ventaja a Urizar. Y el Barcelona, volvemos de nuevo en vivo, acaba por medio de Pichi Alonso, cortó Maceda para Juanito. Cambia Juanito a Gallego. Butragueño. Gallego de nuevo. Gallego hacia Hugo. No se entendieron Miguel y Urruti, pero la jugada le salió bien. No quiso Miguel y tocar ante la salida de Urruti, pero este tampoco se atrevió a chocar con su compañero. Cuando de nuevo Julio Alberto trata de llevar hacia arriba al Barcelona. Víctor, de nuevo Julio Alberto. Pichi Alonso, Julio Alberto, Alonso, ha cortado Maceda para Juanito. Recupera el Barcelona por medio de Alessanco. Víctor, se equivocó Víctor y envió al juego de línea. Por lo tanto, directamente fuera. Gallego, Michel, Butragueño, se ha ido solo Butragueño, atención, el gateo a Urruti, gol de Butragueño. Tercer gol de Butragueño en esta jugada individual ante la defensa del Barcelona. En el minuto 37 y medio ha sentenciado el partido Butragueño. Observen, libre de marcaje, le gateó a Urruti. Y ya totalmente solo consiguió el tercer tanto. 3-1 y Butragueño que sentencia el partido. Una vez más la jugada, observen. Libre de marcaje ahí Butragueño. Se mete en el área. Regatea a Urruti y consigue el 3-0. Con lo que sentencia el partido. 3-1.
sentencia al partido butragueño, porque al mismo tiempo iguala el golaveraz del Barcelona en el primer partido, que fue 2-0 el resultado. Insiste el equipo azulgrana, sin embargo, Calderé se ha dejado la pelota atrás y el que corta es Maceda para Gallego. Juanito. Falta de Víctor. El segundo gol del Real Madrid conseguido por Valdano en el minuto 21 y la expulsión 3 minutos más tarde de Steve Archibald, el delantero centro del FC Barcelona, ha hundido al equipo catalán, ha hundido especialmente a dos de sus hombres, los dos que han peleado más en el primer tiempo, a Víctor y a Calderé, y le ha dado alas al Real Madrid, que ahora sí ha sentenciado ya el partido y prácticamente la liga, puesto que se coloca con 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona, prácticamente decidida ya la renovación del título en detrimento del campeón del pasado año. El Madrid está bordando ahora el juego, aprovechando su superioridad y su ventaja y ofreciendo los momentos más brillantes de su fútbol. Se ha adelantado Sánchez a Amarilla y Julio Alberto que envió fuera de banda. Apenas 5 minutos y medio para que finalice el encuentro. Gana el Real Madrid 3-1 al Barcelona. Juanito. Michel cambia hacia Gallego. Tocó Valdano, butragueño. Le regató a Migueli, pero no a Gerardo. Pichi Alonso. Víctor buscando a Amarilla. Se ha adelantado Chendo. Y Juanito el que recibe para el Real Madrid. Hugo no controla y es fuera de banda favorable al Barcelona. 40 minutos y medio del segundo tiempo. Apenas 4 y medio para que finalice el partido. 3-1 favorable al Real Madrid. Gerardo. Y el campo del Madrid coreando el campeones, campeones. Que prácticamente consiguen hoy. Han dialogado Grosso y Luis Molomni. Luis Molomni ha hecho gestos de que se acercaran Martín Vázquez y Santillana, y parece ser que será Santillana el segundo jugador del Real Madrid en entrar en el terreno de juego. Faltarán 4 minutos, será un pequeño homenaje para Santillana el participar en este encuentro que prácticamente va a decidir el título de Liga 1985-86. Ahí hemos visto precisamente a Santillana despojándose ya de su chándal de calentamiento. Cuando la pelota vuelve a poder del Real Madrid, es Michel el que juega con Salguero. De nuevo Michel, Gallego, Salguero, rodeado de jugadores del Barcelona, Valdano, Chendo y Juanito. Valdano. No pasó la pelota porque había Valdano fuera de juego. Él anuló antes su intención de enviar hacia Juanito y Butragueño porque estaban en fuera de juego. Iba a entrar Santillana por Valdano en el Real Madrid. Ahí tienen a Carlos Santillana. Ha cortado Chendo ese balón que iba para Julio Alberto. No ha salido la pelota y la recupera Moratalla para el Barcelona. 42 minutos y medio del segundo tiempo. Real Madrid 3, Barcelona 1. Víctor Pichi Alonso arrancó en posición correcta. Cortó Salguero y el balón de nuevo en poder del Real Madrid. Juanito, que está cambiando su posición en las bandas, erró ahora. Lo aprovechó Víctor, que juega hacia Amarilla. Maceda. Butragueño. Maceda de nuevo y Michel. 4 jugadores del Real Madrid, 5 en el contraataque. Butragueño, Michel ha arrancado en posición correcta y su disparo lo desvió Urruti.
Se ha reaccionado con rapidez para enviar fuera de banda y evitar el córner. Otra buena jugada del Madrid en el minuto 43, cuando ahora se va a producir el cambio. Vamos a ver de nuevo el envío de Butragueño a Michel. Se cruza Migueli en su regate, pero tuvo tiempo de disparar. Con su pierna izquierda, a contrapié, disparó muy bien Michel y desvió un gol. Y ahora se retira Jorge Valdano, autor del segundo gol del Real Madrid, y entra Santillana. Ya es Hugo el que juega. Perdón, aquí con nosotros Jorge Valdano. Jorge, ya casi campeones. No, materialmente no. A mí no me gustan los corredores de medio fondo que levantan la mano antes de llegar a la meta. A mí me parece que hay que llegar a la meta y luego levantar la mano. Pero son 8 puntos los que os separan ya del Barcelona. Una diferencia importante, pero hay que seguir remando. Y vosotros, y tú, particularmente a un gol de Hugo Sánchez en la clasificación de máximos goleadores. Eso tiene una importancia menor. El problema es que sigamos superando partidos tan difíciles como el de hoy. La enhorabuena, Jorge. Cuando Pichi Alonso ha forzado este saque de esquina favorable al Barcelona, estamos a 15 segundos del final del partido. Y Sánchez ha cortado el balón. Chendo, Gallego, Sánchez, triangulando ahora el Madrid. Chendo, que se va a ver encerrado, y vamos a ver cómo sale. De momento, bien. No observó falta Urizar, y atención, porque son 4 jugadores del Madrid contra 3 del Barcelona. En el contraataque, Hugo, que cruzó perfectamente a Lesanco. Se ha cumplido ya el tiempo reglamentado. 3-1, sigue ganando el Madrid. Julio Alberto, entrado en falta ahora por Michel. Y la liga prácticamente sentenciada. 6 partidos solamente restarán de campeonato. 8 puntos de ventaja para el Madrid, 12 puntos a jugar. Con que venza 2 partidos el Real Madrid, los 2 partidos de casa, y saque un simple empate fuera de ella, será matemáticamente campeón. Cuando ya había indicado el final del partido, en este momento Urita. Final del partido al que se llega con el resultado de 3-1 favorable al Real Madrid. Goles todos en la segunda parte. Un segundo tiempo realmente brillante el que han jugado los dos colosos del Campeonato Nacional de Liga. Si la primera parte fue tediosa, aburrida, con mal juego, el Estadio Bernabéu es una fiesta. Se retira ahora el Barcelona cabizbajo. Migueli, triste por la derrota y ya por prácticamente el adiós al campeonato. Triste mayormente por la derrota, porque realmente hemos luchado durante 90 minutos y al final, que hemos tenido un poco el partido encarrilado, se nos ha expulsado un hombre y creo que no se va a venir abajo todo, ¿eh? Gracias, Miguel. Siguen retirándose Julio Alberto. ¿Cómo has visto la derrota? No va a haber mal, ¿no? Se retiran todos los jugadores de Barcelona, mientras que el Estadio Bernabéu es una fiesta. Los 100.000 espectadores gritando campeones, campeones. Vamos a intentar acercarnos a los protagonistas, al Real Madrid. Concreto, Antonio Maceda. Antonio, por favor. Antonio, en su primera temporada campeón de Liga. Primer gol, Antonio, y hoy precisamente has estado a punto de perderte el encuentro por una lesión de menisco que va a tener que ser operado el lunes. Bueno, seguramente va a ser el martes, va a ser una artroscopia y espero recuperarme pronto. Espero que sean 15 o 20 días, como mucho lo que me ha dicho el médico, y estar otra vez para el final de Liga y para el verano. Maceda, hoy 3-1 sobre el Barcelona, un resultado que, a tenor de cómo habían transcurrido los 50 primeros o 60 primeros minutos, parecía que no podía llegar, no podía ser. Sí, nos estaba costando salir. El Barcelona está jugando muy bien, tiene un gran equipo, y creo que a partir del gol hemos dicho que, bueno, lo teníamos perdido, y nosotros en casa normalmente no somos así, o sea que había que ir a por todo